Carlo elige los ingredientes. Carlo pone la mesa. Carlo nos invita a comer. Carlo prepara. Carlo entrevista. Carlo llena de sabor. Y por supuesto, Carlo cocina. A partir de este momento y durante una hora, el destacado chef nacional Carlo von Mühlenbrock se mueve por ADN como si fuera la mesa de su casa. Carlo cocina en ADN. El programa 7 Tenedores de la 91.7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlo von Mühlenbrock y estoy feliz de iniciar este día sábado haciendo Carlo Cocina aquí en ADN. Muchas gracias a toda la gente que nos manda saludos a través de las redes sociales y le gusta este programa que habla de emprendimiento, de buena música también y la conversación con algún conocido que nos hable de alimentación, ¿eh? Que nos diga cómo se alimenta. Ese va a ser el caso del día de hoy porque vamos a hablar con un ícono de los años 90 en las comunicaciones. Karin Giannini viene, ¿eh? ¿La han visto trotando ahí quienes viven en La Reina, en Las Perdices? Bueno, hoy día nos viene a contar cómo se mantiene muy bien a los titantos, porque ya no vamos a decir la de la Karin, pero se mantiene increíble. ¿Les gustan los té de hierbas? ¿Sí? ¿Les gusta la menta? ¿Saben distinguir qué menta? ¿Conocen la menta piperita? ¿La hierbabuena? ¿Sí? ¿Las distinguen? ¿Saben cuál es mejor para una cosa y otra? Bueno, vamos a hablar con Cultivo Las Lomas, que nos cuenta cantidad de detalles con respecto a la menta. Así que bien, bien pegados ahí. Y además tenemos un menú musical hoy día inspirado en el reggae. Todo eso aquí en Carlo Cocina. Mientras Carlo cocina en ADN, es hora de revisar la receta de la semana. Vámonos con la receta de esta semana, porque a través de las redes sociales también nos piden mucho esta receta porque la vieron por ahí. Bueno, aquí se las doy porque la damos en exclusiva. Vamos a empezar a hacer eso, ¿eh? La ven por ahí y la damos en exclusiva en ADN. O sea, la ven en la tele y en ADN tienen la receta. Ese va a ser nuestro link obligado. Me mira con cara así de alegría. La Sandra, Sandra, ven, mírame con cara de alegría. Ahí está. Ah, que siga. Que el tiempo. Ella siempre me reta. Oye, bueno. Oye, estamos aquí y hoy día la receta del día de hoy es una quiche de acelgas con champiñones. Pero ¿saben cuál es la diferencia de esto? De repente les da lata hacer la masa. ¿Y saben cómo pueden hacer la masa? Simplemente con papas. Pelan las papas y las laminan lo más delgado que puedan. Pero a partir de esa picada no vuelven a lavarlas, porque si no les quitan el almidón. Y con eso forran el molde, un molde de tartaleta o de quiche, y lo ponen alrededor. Encima ponen acelgas cocidas, champiñones salteados con la hierba aromática que quedan, y el cemento y lo que une esto es un royal. ¿Cómo hacer un royal? Van a poner leche, ¿va? Ponen 2 a 3 tazas de leche, 4 huevos, queso rallado, ¿va? Pueden poner el queso rallado que quieran con queso de cabra. En esta mezcla queda muy bien. Sal y pimienta, lo meten al horno 45 minutos y tienen lista una quiche aquí en Carlo Cocina. Vámonos con la canción, ya lo anunciamos, porque nuestro menú musical del día de hoy es muy especial porque tiene que ver con el género musical que con el paso de los años se ha distinguido en nuestro país, nos ha gustado. Yo bailar reggae, digo, en Maitencillo, ¿eh? En los 90, ¿quién no bailaba? Un ejemplo es que hoy día se va a celebrar el Siempre Vivo, ¿eh? Que va a ser en el Teatro Caupolicán y reunirá a más de una docena de bandas exponentes de esta música. Así que, imperdible, si tienen tiempo, pueden ir al Teatro Caupolicán, van, compran las entradas y todos a bailar reggae. Nos vamos a quedar con uno de los grandes exponentes del reggae chileno, que es Gondwana, Antonia. ¿Qué recuerdo? Maitencillo. Quedó Maitencillo 87 en adelante, yo creo, ya con estas canciones. Bueno, no con Antonia, es más, yo creo que Antonia es más nueva, pero con el reggae en general. Oye, lo habíamos anunciado al principio del programa y nos encanta hablar de emprendimiento y de menta piperitas y demás. Hablamos hoy día con Cultivo Las Lomas. Milene Jareño, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Bienvenida, Carlos. Bienvenida, tanto tiempo. Gracias por invitarme. Álvaro Cabezas, ¿cómo estás? Fantástico, Carlos. Presente. Presente, aquí estamos dispuestos. Muchas gracias. Oye, tenemos un sinnúmero de cosas. Quienes nos ven a través de las pantallas aquí de ADN no pueden ver todos los productos que ustedes trajeron hoy día. ¿Cómo comienza y qué es Cultivo Las Lomas? Bueno, Cultivo Las Lomas es un emprendimiento familiar que nació hace prácticamente como un año y medio en la idea de empezar a cultivar algo en nuestra parcela que teníamos muy ahí, muy concentrada como para los fines de semana. Y decidimos irnos a vivir y hacer un emprendimiento y por aquí y por allá salió la idea de empezar a cultivar menta. Oye, ¿esto tiene que ver también con un poco de cambio de vida? Sí. O sea, la intención de irse a vivir, porque ustedes los fines de semana, entiendo, iban como a disfrutar esta parcela que era un poco medio de agrado. ¿En qué minuto y qué pasó,
¿Qué pasó? ¿Por qué se deciden ir a vivir tiempo completo y hacer un emprendimiento ahí? Claro, bueno, básicamente estar un poquito saturado con lo que es la vorágine de Santiago y teniendo esta opción, digamos, de estar allá, se presentó una opción así, casi un poco como antecedente, o sea, como por defecto, que una persona que en Santiago tenía, un amigo tenía un cultivo de menta y como se enteró que nos íbamos para allá, nos sugirió cultivarle menta para que nos la comprara. Ah, ¿era un negocio casi asegurado? Casi cerrado, claro. ¿Y cómo era? ¿Qué menta que tenían que plantar? Era una menta piperita, claramente menta piperita, que era la que él, entre comillas, supuestamente plantaba o cultivaba. Él tenía una cadena de restaurantes a la cual le estaba entregando. Oye, ¿cuál es la menta piperita para entender la gente? ¿Cuál de las variedades que uno encuentra? La menta piperita es una menta de color oscuro, más bien redondita, la hoja de tallos medios morados. Y tiene un sabor... La que es peluita también, ¿no? Sí, es muy peluita y tiene un sabor, un dejo como medio picantito, que se ocupa mucho también para las recetas árabes. Oye, ¿y mucho más fácil partir ya con un emprendimiento asegurado? Porque si ya te iban a comprar todo, era... Sí, eso era lo ideal, obviamente, pero como anécdota bien, bien breve en el fondo, que claro... Ok, lo aceptamos la propuesta, buscamos por todos los sectores en los alrededores de nuestra parcela, hasta que dimos con la menta piperita tal cual, la pusimos a que la uno casa. La consigue comprándola en un jardín cualquiera, no, como, ¿me da menta piperita? La verdad que no, porque recorrimos muchos viveros, muchos lugares de que venden plantas, y hasta que finalmente la conseguimos. La obtuvimos, la plantamos tres meses, llamamos a nuestro amigo. Para cosechar. Para cosechar, hay que tenemos lleno de y menta. Y aquí estamos listos. Listos. Nos forramos, listos. El Mercedes nos espera. El ¿ya? primer negocio está listo. El Bembé está ahí. Ya. Claro, llamo a mi amigo, ¿cierto? Leopoldo, a todos un saludo a la distancia. Hola, Leo, ya hola, te queremos. Leo. Grande, Leo. Llegó a la parcela, miró la siembra, ¿cierto? La olió, obviamente, la sacó. Me dijo, Álvaro, no es la menta que yo necesito. Estáis loco. En serio. ¿Que no olía menta? No, olía menta, pero según él... Le pasa que Carlos, que él tenía un concepto errado de lo que era la piperita. Él supuestamente vendía menta piperita. Pero perdón, ¿qué vendía? No, vendía menta, pero vendía menta blanca, menta hierbabuena. Él vendía mentolada. Porque era más que nada para el tema de los mojitos. Sí. Entonces, párate, ¿y qué tenía un concepto errado con el nombre y la variedad de menta y ahí a Álvaro se le cayó el mundo, se acabó todo, así se le acabó la vida, se le acabó todo. El Audi estaba cada vez más lejos. No, ya estaba en una citroneta, lamentablemente, porque había invertido tiempo, había invertido unas pequeñas lucas que teníamos guardadas. Oye, pero súper bueno lo que nos cuenta, porque ¿qué le pasa a un emprendedor cuando tiene algo medio asegurado? Además que un emprendedor parte con lo que tiene también, así que tampoco con tantas lucas, me imagino, ¿no? No, con los ahorros, con lo que teníamos, con las mitades de los sueldos, con lo poco que hay. La indemnización. Con todo lo que hay nomás. Bueno, y espérate, ¿qué hiciste con esta cantidad de menta? Entonces, bueno, él ahí ya estaba como súper ahí depre y yo empecé así rápidamente, como somos las mujeres. No, algo se tiene que poder hacer. Tranquilo, calmado mi guacho. Claro, o sea, esto es una planta, la planta debe servir para algo y ahí empecé a investigar y ver todo lo que podíamos hacer con la menta. O sea, hay muchas cosas, aparte de receta y ocuparla para los tragos y la parte cosmética y eso, hay otras cosas que se pueden hacer. Ahí se puede combinar, se puede deshidratar, se puede hacer aceite esencial. A ver, pero claro, una cosa es la idea, uno es lo que uno poco googlea, se informe, pero ¿en qué minuto dices ya, ok, tengo esta cantidad de menta impresionante que me quedó, no tengo nada que hacer con ella hoy día, tengo que hacer algo? Sí. Y aquí veo que está deshidratada. ¿Cuándo nace ese proceso? ¿En qué minuto se te ocurre? ¿Cómo pasa? No, así fue como de un día para otro. No, toda esta menta hay que deshidratarla inmediatamente y empezar a combinarla. A mí se me ocurrió, dije yo, las infusiones de menta son súper buenas, son súper saludables. Entonces hay que empezar a combinarla y ahí empecé con todo el tema de la historia de que queríamos darle como algo más a la gente, como empezar a darles a entender que tomarse una infusión más que algo medicinal también es algo saludable. O sea que uno, sin tener ninguna enfermedad, sin nada, uno puede llevar una vida saludable alimentándose de buena manera. Oye, además la menta queda muy bien mezclado con té, mezclado, o sea, tomarte una infusión siempre definitivamente es saludable. ¿Cómo eligieron los frascos? ¿De dónde apareció toda la performance para poder empezar a empacarla? Claro, bueno, obviamente con lo que dice Milén, que decidimos, en el fondo decidió o propuso deshidratar la menta, cursos de capacitación, obviamente, para saber cómo se podía hacer conseguir un deshidratador o las técnicas, en el fondo, para poder obtener un buen resultado. Y claro, una vez que ya la tuvimos en casa,
vimos el resultado fantástico y ahí se vienen las combinaciones que tú mencionas, que claro, sola por un lado funciona muy bien como para las comidas, por ejemplo, las carnes blancas, los pescados, los mariscos. La gente, es verdad, y también promoverla en eso, ¿eh? Porque la gente de repente hace una pasta con un poco de albahaca y menta, es una buena alternativa y no se ocupa mucho en la comida salada, siento, ¿no? Queda bien y no se ocupa, ¿sienten eso? Exactamente, y puntualmente, como te digo, la menta piperita, que, es, que tiene estas esta características especiales y distintivas del resto de las variedades de menta, en la cocina funciona muy bien. Papa salteada, por ejemplo, en vez de oréganos, le ponemos un poquito de menta y la hemos probado fantástica. Los pestos. Los pestos, sin lugar a dudas. Y bueno, y después viene toda la parte marketing un poco que... Eso, ahí cómo llegan a la comercialización del producto. Sí. Ok, tenía la menta, llegaron los frascos. ¿Cómo fue el tema del deshidratador? ¿Cómo se fabricó? Eso fue, bueno, fue un taller que yo por aquí, por allá, investigando también, me invitaron a participar de un taller de permacultura. Y ahí se podía... ¿Alguna entidad del Estado fue eso? No, fue... bueno... ¿Municipio? Tenía algo que ver con entidades de Estado, pero es como 50 y 50. Yeah. Y bueno, ahí no, nos dieron en el fondo todas las facilidades para poder hacer este proyecto que duró alrededor de 3 meses, donde sí los materiales no nos facilitaban para poder crear cada una nuestro deshidratador solar, que en el fondo es fantástico, es algo así como súper natural de poder secar, aparte de la planta, poder secar otro alimento. ¿Cómo funciona? Esto es una estructura, yo sé, de madera, que obviamente funciona con el calor del sol, pero ¿se pone cuánto tiempo ahí? ¿Cuánto tiempo está la menta desde que la metes hasta que queda deshidratada también? En temporada buena la menta se ocupa funcionando como unas 4 horas más o menos a unos 32, 33 grados de temperatura, manteniendo el deshidratador a no más de 60 grados. Ahí, y sacas interno. Todas estas rejillas ya listas, sí. Con un comentario. ¿Y qué pasa ahora que ya hay frío? ¿Cómo cambia? Nosotros hacemos trabajar el deshidratador en el verano, mucho. Ah, es más en el verano, cuando... Sí, en el verano, claramente para poder acopiar y aprovisionarnos para esta época de invierno. Hoy día tenemos afortunadamente una buena cantidad como para seguir combinando y seguir haciendo la... Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace con una menta que está en el jardín? Y esto vale el consejo, porque mucha gente tiene su planta de menta también, le gusta cortarla ahí, los cogollitos, sacarla y hacer sus propias infusiones. ¿Cómo se mantiene bien? Porque la menta es media ingrata, ¿no? De repente, mucho sol, poco sol. ¿Cómo se mantiene bien una menta? Con sol mediano. La menta es muy húmeda, le gusta mucho el sol, pero también le gusta la sombra. Lo que sí es... es un poco... femenina. Sí. Sí. Lo que, y tú le preguntas qué le pasa, te dice nada. Nada. O sea, claro. No hay problema. Está todo perfecto. Oye, no, pero ¿cómo se trata? Se la trata con cariño, además, se le habla. Bueno, nosotros ahora particularmente tenemos nuestras mentas en invernadero. Ahora ya el central ya está forrado con el plástico. Mira, no le gusta el frío, ¿viste? Sí, entonces hay que tenerla, digamos, en una temperatura ambiente... Sí. Agradable. O sea, si la tengo en un departamento, por ejemplo, la pongo en el balcón a la luz, pero hoy, ahora la meto dentro de la casa para que no tanto frío. Por las heladas. Por las heladas, claramente. Y en cuanto al agua, algo súper puntual, no es de mucha agua en términos de inundar, porque hay gente que se la riego todos los días un poquito. Nos basta con que la tierra o el almácigo esté una humedad relativa. Cada 2 días, cada 3 días puede echarle una gotita de agua sin problema. Oye, cuéntame aquí que trajeron un montón de cosas. ¿Qué tenemos aquí sobre la mesa? Mira, acá tenemos... Estos frasquitos son infusiones de menta piperita que están combinadas con té verde, con té de jazmín. Hay una que es exclusiva, que es solamente menta piperita, que se puede ocupar para infusión o también para condimentar. Y tenemos variedades con té verde también. Oye, se ve bien entera la hoja, ¿no? Se nota que es deshidratado la deja. ¿Puedo abrir una para ver el...? Sí, por supuesto, para que percibas el aroma. El perfume. Hay un ejercicio que nosotros hacemos con la gente, Carlos, que obviamente cuando estamos en la expo, en diferentes lugares donde mostramos, pues siempre ponemos, mira, este... Sácala tú, porque igual te está viendo la cámara a ti, así que es la que quieras. Ahí está. ¿Esta? Sí. ¿Puedo hacer el ejercicio? Mira, esto es, uno saca la hojita, ¿puedes sacarla, Carlos, por favor? Ya. Huélela sin hacer nada, huélela primero, ¿ya? ¿Cierto? Y ahora le digo a la gente, muélela un poquito y vuelve a hacer el mismo ejercicio. Y vamos a ver la magia que se produce en tu expresión de la cara. Mira, pum, ahí está. Oye, pero se pasó, ¿cómo cambia? Exactamente, porque eso, digamos, es el resultado del deshidratador que hemos estado hablando, que conserva sabor, aroma, color, en forma, digamos, concentrada, sin digamos... En el fondo, perder como las que propiedades. Sí, sella las propiedades, el aroma y el sabor del producto. Y eso es gracias al deshidratador. Oye, ¿cómo se toma bien una infusión de menta? ¿Cómo debe ponerse? ¿A qué temperatura el agua? ¿Cómo es una forma correcta de hacerlo? El agua siempre debe ser caliente, nunca hirviendo. Hay gente que no le gusta que el agua llegue a la ebullición, así que
un par de minutos antes de que se ebullición, lo apagan. Como 80 grados, es como cuando salen los gorgoritos que quedan pegados al fondo sin que haya ebullición, ¿no? Sin que exploten en el fondo. El agua caliente siempre, o yo siempre recomiendo antes de ebullición o después de ebullición. Y unos 3 minutos mínimo de dejar en reposo la planta aromática. La hojita, sí. Ah, no hay que lo he hecho el tiro, sino hay que esperar, tener tranquilidad. Hay que esperar por lo menos unos 3 minutos. Oye, hablaba con un doctor una vez, me decía que que efectivamente tiene un poder digestivo la menta escarminativa, pero que no hay que ponerle azúcar. Que es importante no ponerle azúcar. Idealmente no. Por el tema de las propiedades, porque nosotros obviamente nuestro emprendimiento tiene que ver con un tema de alimentación saludable, de cultivo limpio, y eso obviamente está en sintonía con cero, obviamente, elementos químicos extraños. Oye, ¿tienen el sello ustedes ya? Esto está. Sí. Les otorgaron. Aquí tienen el sello Manos Campesinas que otorga el Ministerio de Agricultura. Sí. Que habla sello de. Sello nacional. Claro, no se lo dan a cualquier persona, solamente se lo dan a las personas que en el fondo tienen un cultivo súper bien cuidado y eso, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener para lograr tener este sello? Precisamente tiene que ver con la supervisión en términos del proceso, desde la siembra hasta obviamente el producto terminado, que está todo en una línea obviamente de cultivo limpio. Nosotros estamos en un proceso de certificación orgánica también. Todavía la palabra orgánica no es nuestra todavía 100%, porque es un periodo bastante largo, 3 años, llevamos un año y medio. Para poder llegar a ser. Para poder llegar a decir que somos orgánicos. Pero obviamente INDAP evalúa de muy buena forma el proceso, en este caso, de técnicas de cultivo limpio. Así que con eso nos otorgaron el sello y ya vamos a poder, nos van a poder encontrar en distintos lugares que. Y también es la innovación que uno tenga en poder presentar un producto. O sea, aparte de ello. Certificar desde el inicio, desde el cultivo, desde una semilla, avalan todo el proceso hasta la forma que nosotros presentamos el producto. Perfecto. Es completo. Oye, una cosa importante, ¿cómo lo ubica la gente? Porque eso también, ustedes tienen un Instagram. Un fanpage, sí. ¿Cómo se llama? Sí. Cultivo Las Lomas. Tal cual. Oye, ahí lo estamos viendo. Oye, estrenaron logo nuevo además, ¿no? Sí. Como una mentita y todo, qué bonito. Sí. Buen detalle. Oye, y ahí encontramos los productos, ¿cómo sabemos los precios y todo? El fanpage básicamente es que para mantener siempre informado a todos nuestros seguidores, obviamente las nuevas combinaciones, dónde vamos a estar presentados, dónde están nuestros productos para que puedan adquirirlo. Y todas las novedades que han ido saliendo. Ahí obviamente salen fotos. Hay una foto de un amigo. Una foto de un amigo, Carlos, que está... Oye, espérate, ¿y cuánto vale, por ejemplo, un frasco de esto? Porque eso es importante. Sí, ese frasquito que tiene aproximadamente 20, o sea, 10 gramos. Sí, como 10 gramos más o menos. Entre 5 y 10 gramos, depende de cómo se presenta en la hoja, vale 3.000 pesos. Oye, además que hay que entender que uno saca nada y lo hidrata. Pues, O sea, dura mucho. Es rendidor casi. Sí, sumamente. Ojalá no sea tan rendidor para que le compren mucho. Cultivo Las Lomas estuvo aquí en Carlos Cocina. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Adiós. ¿Tú tienes tu plato favorito? Los famosos también. Y lo comparten en Carlos Cocina por ADN. ¿Qué tal a todos? Soy Gonzalo Yáñez y quiero hablarles sobre mi plato favorito. La verdad es que tengo muchísimos, sobre todo por la mixtura de culturas que me ha tocado enfrentar siendo uruguayo y habiéndome venido a vivir a Chile. Pero hay un plato que es infalible para mí, que son las milanesas. ¿Las milanesas por qué? Primero porque significan y me llevan a como una especie de pasaje hacia el pasado, en el cual las milanesas eran fundamentales los domingos, hechas por mi madre, y comíamos todos, mis hermanos, toda la familia. Y milanesas con puré es algo que siempre me va a transportar a aquellos tiempos, cuando era niño. Y además que tuve no sé si habrá sido la suerte o las ganas de aprender a hacerlas lo mejor posible, y la verdad es que resulté ser un excelente hacedor de milanesas. Es mi plato favorito y además es mi especialidad. Y se la recomiendo ahí a toda la gente, las milanesas con puré no fallan. Carlo Cocina en ADN. Milanesas con puré, ¿eh? Mira, qué buena. Oye, claro que las uruguayas son como más grandes las milanesas. Aquí nos comemos unos churrasquitos. Le metemos harto pancito. Oye, una alternativa para este día sábado. Vamos a hacer una tanda muy, muy cortita. Ya volvemos. Estamos ya de vuelta y seguimos haciendo Carlos Cocina. Fueron a comprar escalopas, están haciendo todos milanesas, se quedaron ahí con las ganas. Bueno, una buena alternativa. Qué buena, puede ser. Oye, vamos y seguimos escuchando buena música aquí en Carlos Cocina, porque el menú musical del día de hoy está inspirado en el reggae. Y el plato de fondo de nuestra sección musical hoy día será este género increíble. Y no podemos
más que tocar otro que es el rey del reggae, Bob Marley, exponente ícono de esta música jamaicana que realmente se tomó Chile y que se lo sigue tomando. A mí me gusta eso porque el reggae ha sido, se ha ido traspasando generación tras generación. ¿Lo sientes tú? ¿Puedes decir solo sí? Sí. Ya está con nosotros la gran Karin Giannini. Exponente. Aquí sale, yo tengo que leer lo que dice. Exponente de los años 90 de las comunicaciones en Chile. Está bien eso, pues sí, es verdad. Es así, es toda la verdad. Hoy nos va a contar hoy día, porque quiero que después me explique qué es el popitrio. Y cómo cuida el popitrio. Ella lo va a decir aquí en Carlo Cocina. Pero vámonos con la música de Bob Marley, porque la tenemos lista aquí. Voy a decirlo bien, quiero decirlo bien, porque si no los amantes del reggae me van a... Dilo tú, Buffalo Soldier. Buffalo Soldiers. Es, viste que tu pronunciación en inglés. You know what I mean. Yes, yeah. Okay. Yeah. Ya, tenemos varias cosas que aclarar. ¿Qué pasó? Algo te dice. Algo me dice. Ah, pero por supuesto que tengo grandes noticias. Grandes noticias. Ah. Que soy tan repavo yo. ¿Sabes lo que pasa? Si hay algo que no pasa de moda, nada pasa de moda aquí en ADN, y menos en la cocina, ese sabor rico y natural de mermeladas Watts. Pruébalo en distintas formas y formatos. Tienen los sachet, tienen los frascos de vidrio, los doy pack en todos sus sabores. Porque mermeladas Watts es Watts, es fruta, Karin Giannini. Rico, ¿no? La mañana una tostadita. Rico. Oh. Oye, el otro día quiero decir algo de mermeladas Watts. Probé la sin azúcar añadida de alcayota. Oye, muy buena. Muy, muy buena. Hice como un brazo de reina, así le puse nueces y además bajo en calorías. Así que se los doy de con de tu pura expresión facial la voy a ir a probar. No, de verdad que qué opulentita. Oye, vamos a lo que nos convoca, porque queremos hablar de ti. Tengo unas estadísticas que las voy a decir más adelante. 20 radios, 20 radios en 35 años. Sí. 35 años de radio, estás loca. 20 radios. Sí, loca también un poco, pero eso me ha ayudado a estar en 35 radios. Imagínate, sacaba la cuenta que en total, más la televisión, más otras cosas que hago, como 40 jefes. Ahí tenés. Ah, también empezaste a sumar jefes. No, ya, hoy sumo todo. Oye, qué bueno. ¿Cómo estás hoy día? ¿En qué estás? ¿No te escuchamos en radio? Estás en radio también ahora, ¿no? Estoy en radios online. Hago, de hecho, radios online de público específico. Y sí, estoy de Arica a Punta Arenas en Digital FM. Qué buena. ¿Y eso es otro formato hoy día? ¿Otra forma también de hacer radio? No, lo que pasa es que las radios de provincia tienen su dial. Lo que pasa es que se llama Digital FM. Ah, se llama Digital. Sí, ah, yo pensé, ahí está que era el truquito. Yo pensé que era a través de Internet. No, no, no. Pero tú la puedes escuchar acá en Santiago a través de Digital FM. Qué bueno. .cl. Oye, ¿y eso es como un amor, es como un matrimonio que siempre permanece el estar en radio? Tú eres de las primeras mujeres full en radio, ¿no? Sí, de hecho fui como la segunda y me he mantenido siempre coqueteando. Sí, es mi gran amor, mi gran pasión, del único que no me voy a separar hasta que me muera. De los otros dos ya no se habla. No dejaré la radio. Sí, nací en la radio, me encanta comunicar. Yo creo que toda la vida fui así. Lo que pasa es que cuando se me dio la oportunidad de que me pusieran un micrófono real al frente... Ya de ahí no paré más. Oye, ¿y qué te pasa con estas radios que hoy día además tienen estudios como de televisión, que hoy día también la gente te quiere ver y quiere saber de ti y se mete a ver? Hola. ¿Te gusta esa radio? Porque la otra radio uno puede ir en pijama, sin ducha incluso, o sea, da lo mismo, ¿no? Sí, bueno, nunca fui en pijama y menos sin ducha, pero lo encuentro genial. Yo soy una fanática de las comunicaciones. Ojalá estuviéramos en este minuto arriba de un dron mostrando esta entrevista o afuera. Oye, hay que aprovecharla. Oye, y en eso te has tomado y te has ido sumando como elementos hoy día actuales, como hacer una entrevista a través de con un palo como de selfie, con tu celular, con una ¿cómo se llama esta cámara chica? La GoPro. La GoPro también. Otra, sí. Bueno, de hecho, por mi teléfono yo hago las menciones para los auspiciadores, se las envío al cliente cuando las necesita rápido. Paro el auto ahí en una esquina y le mando todo. Las radios online, la radio, por ejemplo, que hacemos a los Forerunners, también se hace totalmente digital. Ya ni siquiera es de las casas, ya es del auto, de donde estés con el celular. Oye, ¿y te gusta eso? ¿Y en qué minuto haces el clic? Porque tú que vienes de... O sea, yo te presentaba un poco en broma el tema de que... Pero es una realidad, que eres un ícono de los años 90. ¿Cómo vas cambiando, te vas sumando a la tecnología, a lo que pasa actual? Porque como que abarcas un público mucho más grande, siento yo, hoy día, ¿no? O sea, los jóvenes, la gente no tan joven, como que todo el mundo te quiere, eres muy querida, siento yo. Ah, qué lindo. Pero en el caso de lo que tú recién nombrabas de las comunicaciones, esto es fantástico porque puedes llegar en vivo y en directo, streaming, puedes llegar a todo el mundo al tiro, te pueden ver si es que no te vieron, te pueden escuchar si es que no te escucharon, todo queda registrado. Entonces yo encuentro maravilloso. Ahora...
Con respecto a que la gente me quiera, te juro que yo soy súper agradecida. O sea, no, que no crea nadie que esté escuchando esto, que a mí se me olvida, la gente me saluda. Me encanta comunicar. Entonces, yo soy yunta de la señora que vende en el supermercado, de la cajera, del señor que estaciona el auto aquí. Desde que entré a los estudios, todo el mundo me ha saludado. No sé si me conocen, no sé si me ubican, pero no importa. Yo los quiero. Yo ando por la vida pregonando el vaso, ni siquiera medio lleno, sino que ya rebalsado. Oye, ¿será eso porque tú eres una mujer crespa que ama sus rulos? ¿Sabes por qué te digo, ya hago esa analogía? Porque de repente siempre queremos como otra cosa. Siempre no estamos como conformes con el crespo quiere ser liso, el liso quiere ser crespo. O sea, si soy muy flaco quiero ser un poco más grandote, si soy un poquito más gordito quiero ser flaco. Inconformidad. Sí, tú eres una mujer como que, y en comunicaciones siempre estuvo con tus rulos, mea casi como chasconcita, divertida. Eras como tal cual y eso lo transparentabas en una televisión de los 90 donde eso era más maqueteado. ¿Cómo hiciste para lograrlo? Bueno, siempre fui yo, al principio cuando entré en la televisión ya hace muchos años, claro, encontraban raro, creían que yo o me hacía rulito. Entonces un día un director, te voy a contar sin nombre ni apellido, pero lo quiero mucho, me mandó a maquillaje donde estaba la peluquera a que me alisaran el pelo. La peluquera hasta el día de hoy se está escuchando de estar muerta la risa. ¿Cómo iba a alisar este pelo? Si no es una cosa llegar a alisar, lo que es, la que es crespa, crespa sabe. Y entonces era una peluquera por aquí, una por acá, y me dejaron una cosa, no sé cómo se llaman esos perros que tienen el pelo así largo. Como un afgano. Pero de pelo largo. Oye, olvídate, o sea, creo que fue la única y última vez que me alisé el pelo. Porque aparte que me veo mal... es como que tuviera la cabeza de como los fósforos. Oye, ¿tú hacías un programa que iba antes que Extra Jóvenes? ¿Cómo se llama ese? Sí, primero se llamó Estudio Club. Estudio Club, eso. Y luego lo hacía con Marcelo Comparini y luego cambió de nombre porque entre medio yo me fui a trabajar al matinal. Ahí reemplacé a la Tati Pena y después volví a los programas musicales también antes de Extra Jóvenes. Ya había ya cambiado, ya se había ido la Katy, ya había ido la Claudia. Yo lo hacía con el Pollo Conserva, él en medio medio. ¿Cómo con el Pollo Conserva? Va con el Pollo, o sea. Con el Pollo Valdivia. Con el Pollo Valdivia. Bueno. Ya está bueno. Que están tan cansados hace tanto rato. Hacen todo junto, claro. Los conozco potrillo. Eso. Pero entre medio tú conociste al amor. ¿Al amor? ¿En qué parte? Al amor lo conocí desde que nací. No, pero el amortiguador. El amortiguador. Sí, bueno, haciendo programa el primero, medio, en esa época me casé. Y ahí tuviste, con él tuviste dos hijas que ya están en la universidad, ¿no? Sí, Phoebe y Fedora. Ay, qué buena. Fidel. Con el Rolo, el famoso Rolo. Con el Rolando Ramos. Grande, otro ícono también de las comunicaciones de los 90. Y después tienes un Conchito, tuviste otra relación y tienes tres niñas, ¿no? Sí, la última, mi Gala. Tu Gala. Sí. ¿Qué ella tiene hoy día? 15. 15 añitos. Sí. Oye, ¿y cómo se vive un día sábado, domingo en tu casa? ¿Cómo hay puras mujeres ahí comiendo y todo? ¿Quién cocina? Yo, pues. ¿Ah, sí? No me queda otra que cocinar. Los 7 días pero, de la semana. Para. ¿Cómo que no me queda otra? Tengo el gusto, tienes que decir tú, de cocinarle a mis niñas. No, a mí me gusta más comer que cocinar. ¿Te da un poco de lata, sí? Es que siempre andas con muchas cosas. No, y apurada, y todas las tardes, noche, o sea, yo cocino a las 7:15, 7:30, o sí. ¿Tú has visto esos info que dice, para que no le pase que se le caigan los tallarines, y muestran a una señora que se le cae todo? Esa soy yo. Ah, ¿no eres muy diestra en la cosa mochila y en la cocina? No es que no sea diestra, pero es que hago muchas cosas, porque mientras aprovecho de estar contestando los últimos mails, me están llamando por teléfono, mamá, no sé qué, le dieron comida al perro. Hay que estar, tienes una vida así, mea de muchas cosas. Hay que estar atento para cocinar y no se queme la comida. A ver, pero espera, uno pensaría que una casa con cuatro mujeres es una casa súper ordenada donde todas colaboran mucho, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿No te colaboran las tres criaturas? No, están estudiando. No, ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Oye, mi hija el fin de semana también está estudiando y también se hace su cama. ¿Pero que no estudia en la casa? No, la cama sí, pues, pero de ahí a que vayan a cocinar y que quieran comer las cuatro, me voy a incluir lo mismo. Ah, no sé, pero ahí estamos mal. ¿Cómo que una casa restaurante la tuya? Cada una come. Más o menos, bueno, tengo una que es celíaca, la otra tiene no sé qué, la otra está bajando el peso, la otra está en. Y así. Ahí es la cosa. Oye, pero todas las mamás, no te voy a decir la palabra moderna, pero no sé si es muy moderna la palabra moderna hoy para eso, pero no está pasando lo mismo. Ya, o sea, se pone un poco de acuerdo lo que cada una a sus gustos, si pero. Si yo tuviera hombre, poroto y lentejas día por medio y se acabó el problema. Tallarines con salsa, arroz con pollo y se lo van a tragar. Ah, pero les hacís cosas muy especiales y en eso se. Por eso, si fueran hombres, no tendría ni un drama cocinarle. A las niñitas son más complicadas, dices tú, al minuto de cocinar. ¿Cuando son adultas también? ¿Sí? Depende. ¿Sí? Depende de lo que hayan sido. ¿Y no hay que ser de repente más tajante? ¿Esto es lo que hay hoy día? Mira, yo no soy así, ya no fui así, ya las posibilidades de cambiar son nulas. Ya la historia se escribió. Sí. Oye, voy a decir algo un poco fuerte. ¿Cómo hace una mujer a los 44 años para mantenerse como tú?
Qué fuerte, ¿no? No sé si fue, qué fuerte, si la mentira a los 44. Pero viste, me salió de una, ¿viste? Sí, no, y ni te arrugaste. ¿Viste, para qué? ¿Viste? ¿Tú estabas preparado? ¿Lo había más allá y todo? Pues si son 45, pues si tú sabes. Bueno, ya, 45. ¿Cómo hace una mujer de 45? Entonces yo no lo quería contar, te había quitado uno. ¿Cómo se hace, de verdad, para estar físicamente con un cuerpo de una mujer de 20? Yo creo que tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la genética, principalmente. Soy una persona que adora hacer deporte. Yo hago deporte, entreno los 7 días a la semana si puedo. Soy una runner, pasé por muchas disciplinas, he hecho lo que se te esté pasando por la cabeza, eso también, varias veces. Ok. Y espero seguir haciéndolo. ¿Ya? Sí, jugar pulpo. Obvio, claro. Obvio, eso estaba pensando. No mucho más que eso, la verdad, ¿para qué vamos a estar...? Me río. Pero no más que eso, o sea, quien te ve por las perdices, lo hablábamos, tú perteneces a un grupo de runner que está ahí establecido en la los Reina. Full runners, ¿no? Sí. ¿Se juntan dónde? Nos juntamos justo en las perdices con María Mombel, 8:15 los lunes, AM, ¿ah? ¿Eh? Los lunes y los miércoles. ¿Y eso está abierto a la comunidad de la Reina, a todo el mundo que quiera ir? ¿Cómo, sí, cómo no, y no solamente a la comunidad de la Reina. O sea, si hay alguien que quiera entrenar con nosotros, puede ir, po, de todas maneras. No es un, porque mucha gente piensa que los full runners es como un grupo más cerrado. O sea, es una invitación a todo el mundo, por ¿no? supuesto, el que se quiera inscribir, el que quiera ser parte, ahí le explican bien en qué consiste, cuáles son los beneficios, cuáles son los deberes, derechos... Oye, es súper bueno porque tú pagas como una, no, ni siquiera una mensualidad, es como una membresía y eso te da derecho como a tener las poleras, a que te den hidratación y varias cosas, ¿no? Te da derecho a entrenar con los full runners en todos los puntos que tenemos en Santiago y bueno, si vas a Concepción, si vas a Temuco, a Viña también puedes entrenar allá. Los puntos son en lugares diferentes como Parque Araucano, como Pocuro, bueno, ¿no? Nosotros en La Reina. Se juntan todos los domingos y todos los sábados también tienes acceso a eso. Hay mucho preparador, mucho coach top que te va a decir justo lo que tú necesitas si quieres correr por placer, si quieres correr porque estás preparando los 10K o los 21K o los 42K. Pero ¿y si no soy deportista, estoy incluido en eso? Porque de repente uno pensaría que solo para gente que ya está medio preparado. No, gente común y corriente que quiera a lo mejor aprender a correr y que necesita técnica. Mira, somos una familia tan entretenida que la verdad es que este es un camino sin retorno. Es como el yoga, es como correr, es como amar, es como comer. Sin retorno. Sin retorno. Oye, ¿y cómo ha sido el sin retorno del yoga? ¿Tú generaste un tipo de yoga, yoga, puede ser? ¿Qué es yoga en el agua? Yoga en el agua, yoga, sí. Yoga es yoga water, en el fondo. Yo como sistema lo ideé. El yoga existe. Uh-huh. El yoga existe en la tierra, el yoga a la risa, el yoga aéreo, acro yoga. Pero yo como sistema, en mis clases son bien power, son de dynamic yoga, yoga flow en el fondo, que se van encadenando unas posturas con otras de la mano de la respiración. Y me di cuenta que había un público que era sedentario, que tenía obesidad, que tenía fibromialgia, que estaban las embarazadas, que estaban los atletas que se están recuperando, etcétera, y no podían hacer este yoga. Entonces un día, de hecho, jugando con una de mis hijas en la piscina, dije ya, adaptemos las posturas para que la gente la pueda hacer en este medio amigable, acuático, que es el agua. Y ahí lo creé como método, porque más que las posturas, lo que yo sentía, porque yo soy guía de meditación, lo que más sentía era justamente eso, que las personas que no podían ir a mi clase por ser físicamente fuertes, se perdían la meditación, se perdían aprender a meditar, se perdían las técnicas de respiración, que se llaman los pranayamas, la respiración con conciencia. Entonces lo pusimos en el agua. Averigué. Además, que es con bajo impacto también, ¿no? Que ayuda. Cero, ¿no? A no cero. Las posturas son o en flotación, o con la muralla, o con los elementos, los típicos tallarines o cosas que tenga el agua. Entonces averigüé, existía el yoga en el agua, pero no como método. ¿Me explico? Yeah. Está en la postura, pero no había un método, no había respiración, no había meditación, no se cantaban los mantras. ¿Y eso hoy día quién quiera tomar tus clases? ¿Dónde estás haciendo clases? ¿Se puede decir? Sí, en este minuto estamos haciendo en ambos Baltus, yoga en el agua, yoga water, por ahora, pero hemos tenido un circuito, hemos ido a mostrarlo a varias piscinas, varios clubes, el Club La Católica, Amanda La Barca, en Zamorano. ¿Pero tú durante la semana, aparte de esta yoga en agua, también haces clases de yoga en distintos gimnasios? Sí, en varios gimnasios particulares, en empresas. Oye, ¿cómo se hace? Llame ya. Oye, ¿cómo se hace radio? ¿Se hacen clases de yoga? ¿Trotar con los full runner? ¿Se puede todo? ¿Cómo coordinas? No, de verdad, ¿tienes una agenda manual para todas esas cosas? Porque sí. Me imagino que tienes una vida entretenida porque haces muchas cosas. Sí, pero ¿cómo lo coordinas? Bueno, la verdad es que es con la agenda a la antigua, ¿eh? De papel, porque te juro que la agenda del celular me complicaba mucho.
y voy llenando los espacios entre clase y clase, entre ir al colegio, a buscar a la más pequeña, llevarla a los partidos de hockey. Hago otras cosas. También tenemos una empresa que se llama Tecnovía, que son regalos institucionales para las empresas, para las universidades, etcétera. Y me voy acomodando. Soy una persona que parte temprano y trata de no tener espacios libres. Entonces así me cunde el día y siendo súper organizada, esa es la verdad. Y como yo parto haciendo deporte, la verdad es que quedo con las endorfinas, pero ahí, en los rulos. ¿Y en qué minuto se cansa? ¿Cuál es el minuto para ti de tranquilidad, de nada? ¿Cuál es el minuto para la nada? No, como la nada. El arte del oficio. Acabo de escribir un artículo de eso. Pero pero rico nada, ¿no? Es rico llegar a tu casa a nada. No sé. ¿No te gusta o necesitas siempre...? Es que siempre tengo algo que hacer o quiero hacer algo. La verdad es que yo tengo casi 2 horas para mí al día, que son cuando voy a correr, cuando hago spinning, o sea, cuando agarro la bicicleta. ¿Ese es tu tiempo? Eso es para mí nomás. Independiente que corramos juntos o solos o en el equipo, con los runners, con los full runners. Ese es mi tiempo. Eso es lo que más me encanta hacer en la vida. Oye, y si tuvieras que decidir radio, deporte, ¿qué harías? ¿Cómo? No, no, porque a lo mejor si tuvieras un programa de radio de muchos días, todos los días, no sé qué, a lo mejor no puedes hacer todo lo otro del deporte. ¿O prefieres más no, tu clase? No, pero es que me organizaría. Conociendo la personalidad, soy un escorpión, así que... Y muy organizada. No quisiera estar en esa disyuntiva porque me la planteo. ¿Pero alguna vez lo estuviste? ¿Tuviste que optar más por los medios que por lo que te gustaba, por tus clases y eso? No, porque siempre la verdad es que con una hora que corramos, siempre en algún lugar ponía, o el gimnasio entre medio, de hecho... No, me refería para ti, sino me refería como trabajo. ¿Trabajar más en los medios que trabajar más haciendo tus clases? No, en los medios. ¿Los medios lo tuyo? Sí, de todas maneras. Y más la radio que la televisión, por si esa pregunta venía. O todas las anteriores, sí. ¿Qué te pasa hoy día con la... Me gusta trabajar con la voz, me gusta trabajar con la inflexión, me gusta contar cuentos, me gusta jugar con... Siempre me ha gustado, y no solo en la radio, como te digo, usted me conoce, yo lo hago donde esté, en la esquina. Oye, ¿y proyectos de televisión? ¿Tuviste con la Carola Bretauer haciendo unas confesiones? Bien, hay como 3 amigas que se confesaban cosas. Estuvimos como 1 año y medio en la sección de Las Chicas de Lulú, lo pasé genial, súper bien. Siempre he estado coqueteando con la televisión, con la radio, voy y vuelvo, espero volver y... Mira, ya no doy nada por sentado y nada se queda para siempre. Así que esto es entretenido. ¿Sí? Oye, ya, a ver, yo quiero escucharte a ti. ¿Puedes hacer? ¿Vamos con el postre? Mira, ahí está el postre. A ver. Ahí. Pero claro. Todo lo que es la inflexión, por favor. ¿Y la lupa? ¿Y la lupa? ¿Se te están alargando los brazos? Esto ya que hoy se realiza en el teatro. Sí, pues ya. Lo vendo así. Sí, con todo, ya. Con todo. Y ya que hoy se realiza en el Teatro Caupolicán el Siempre Vivo Reggae 2017, que inspira nuestro menú musical de hoy, vamos a quedarnos como postre con una de las bandas que estará presente en el festival y que además es de las más exitosas entre los nuevos grupos que han surgido en el país. En este caso, además, con un cover del Gorrión de Conchalí. ¡Ah, no! ¡Qué buena! El gran Salo Reyes. Escuchamos Chamanes Crew y Prisionera. ¡Fírmate, cabrito! ¡Ay, te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Impresionante, impresionante! ¡Ay, qué buena versión! Se pasó. ¿Estamos todos bailando aquí o no? No, que se pasó. Yo y con Salo Reyes de fondo. Oye, grande los chamanes. Se pasó realmente esta canción. Estamos todos aquí. Buenísimo. Es como, ¿viste lo que tiene el reggae? Esa cosa de playa, libertad. Sí, las olas, el surf. Oye, la vida, te quiero hacer una pregunta. Pregunte. ¿Sabes tú lo que tiene en común un pan, un yogur, panqueque o queso crema? Dame una pista, algo dulce. Es que se pueden disfrutar de lo rico del sabor de las memelas Watts. Disfrútalas en todos sus formatos y quédate con el sabor. ¿Cuál te gusta a ti? Frambuesa. La tenemos. ¿Viste? La tenemos, te las tenemos todas. Mora también. Mermeladas Watts. Además, ¿sabes qué? Si es Watts, es fruto. Ay, qué ricas son. Of course. Increíble. Oye, ha sido más que un lujo tenerte aquí. Me emociona, me llenó el corazón. De verdad, verte presentando la canción de postre aquí en Carlos Cocina fue un lujo. Pero ¿qué será más que asiático? ¿Europeo? ¿Cómo? No sé qué es más lujo. Lo asiático. Lo que usted quiera. Ya, fue. No, feliz que me haya invitado. Además que es bueno eso porque ya he corrido contigo. Claro. Ahora estoy aquí en tu programa. ¿Viste? Solo me queda esperar que me cocines. Voy a... ¿Qué dije? En cualquier minuto, Karen. En cualquier minuto. Se nos viene. Oye, antes de que te vayas, nos preguntan por las redes sociales. Popitrio. Popitrio. ¿Qué era Popitrio? Popitrio es una zona que está en la parte de atrás de la rodilla, donde se flecta
Ah, oh, oh, sí. ¿Qué fome? Fome. Pero hay que cuidarla porque cuando se inflama... Ah, y eso es importante para cuando se hace yoga, que no lo sobreestime. No solamente cuando se hace yoga, pero sí, claro, que uno no hiperextienda la rodilla, cosa que el popitlio no tenga ningún impedimento. Contestaba entonces la duda de nuestros auditores. Las preguntas. Así es, que bueno, que al principio dijimos que íbamos a decir y no lo dijimos. Oye, muchas gracias por haber venido. Oye. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias a todos, gracias a la producción. Se pasaron. Gracias. Que tengan una buena tarde. Nos Namaste. Vemos. Chao, chao. Carlo elige los ingredientes. Carlo pone la mesa. Carlo aromatiza el ambiente. Carlo sazona tu mediodía. Carlo entrevista. Y por supuesto, Carlo cocina. Cada sábado de 12 a 13 horas, el destacado chef chileno Carlo von Mühlenbrock se mueve por ADN, como si fuera la mesa de su casa. Ya lo sabes, cada sábado al mediodía, Carlo cocina en ADN. El programa 7 Tenedores de la 91.7.